Amigos, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. Bueno, pues el día de hoy les traigo la receta de estas galletas de mantequilla deliciosas. Yo hice esta decoración muy sencilla, es sencilla y práctica. Aquí durante el video les iré dando los ingredientes, el paso a paso de cada galleta. Y bueno, ahora los invito a que me acompañen a decorarlas. Los ingredientes para las galletas son los siguientes: 1 kilo de harina de trigo, 1 taza y media de azúcar glass, 2 cucharadas de vainilla, 250 gramos de manteca vegetal, 300 gramos de mantequilla, 3 yemas, 1 huevo entero y 1 cuarto de taza de cocoa en polvo. Empiezo cremando la mantequilla, la manteca vegetal y azúcar glass. Ya que está así de blanquita, ahora le voy a agregar los huevos. Son 3 yemas y 1 huevo entero. La vainilla, 2 cucharadas. Y voy a batir por 3 minutos más. Último agrego harina y cocoa. Esta la voy a pasar por un colador. Y 1 cuarto de taza de cocoa en polvo. Aquí ya con las manos bien limpias voy a empezar a mezclar todo, tratando de no amasar mucho para no activar el gluten de la harina, porque después a la hora de que cortamos las galletas y está activado el gluten, la masa tiende a estirarse, entonces no queremos eso. Solamente vamos a integrar para que nuestras galletas no se nos vayan a encoger. Y aquí le vamos integrando poco a poco. Si el lugar donde ustedes viven hace un poco de frío, pues la mantequilla y la manteca van a estar un poco duras. Entonces tal vez la masa necesite un poquito de líquido. Para eso le vamos a poner 1 cuarto de taza de leche tibia. Solamente si es necesario. Ahí ustedes le van a ir calculando. Bueno, aquí voy a amasar todo. Dejo reposar 10 minutos y empiezo a cortar las galletas. Ya quedó lista la masa. Como podrán ver, no amasé tanto. Eso es para que no se active el gluten de la harina y las galletas no se nos vayan a encoger. Entonces, así debe de quedar, de esta consistencia. Ahorita la voy a dejar reposando 10 minutos y estas no son totalmente de chocolate. Yo solamente le puse un poquito de cocoa para pintar la masa y que mis muñecos de jengibre queden de este colorcito.
reposó la masa, ahora voy a empezar a cortar las galletas. Como yo no tengo el molde para cortar ese muñeco grande, lo que hice fue una plantilla en una hoja de papel, la doblé por la mitad con este cortador de galletas que es de 8 centímetros de diámetro. Lo marqué aquí a la mitad para que nos quedara uniforme. Y aquí le fui dando lo que es la silueta del cuerpecito. Y bueno, ahora los voy a cortar. Voy a agarrar una buena porción de masa. Y es así que no nos quede muy delgadita para que el muñeco no esté tan frágil. Y empiezo a extender. Aquí uso una mano porque no puedo grabar y hacer esto al mismo tiempo. Pero bueno, es nada más para mostrarles cómo la voy a cortar. Ya que está extendida, pongo la plantilla y empiezo a cortarla. Puede ser con un cuchillito que tenga bastante filo o un cúter. Ya corté mi galleta, miren. Ahorita con mucho cuidado la voy a poner en la charola donde la voy a hornear. La meto al refrigerador por 10 minutos para que repose un poquito y después al horno por 20 minutos a 180 grados. Ya terminé de cortar las galletas y me salieron todas estas. Estas son pequeñas y estos son los muñecos de jengibre grandes. Ahora sí al horno. Salieron las primeras galletas, estuvieron 20 minutos a 180 grados. Están frías las galletas, reposaron por varias horas. Ahora ya por último las voy a empezar a decorar. Para eso yo ya tenía un poco de royal icing, que debe de tener esta consistencia. Este yo ya lo tenía preparado, pero como quiera aquí abajito del video les voy a dejar la receta y las cantidades que utilicé. También voy a usar estas lunetas de colores. Para hacerle los detalles blancos, voy a usar esta duya de punto perdido. Y aquí voy a poner mi royal icing. Es un decorado muy sencillo, pero se ve muy bonito. Ahí está. Y así sigo con todas hasta terminar.
Estas igual van a llevar un decorado muy sencillo. Aquí ya hice dos. Miren. Muy sencillo, pero bonito. Igual con la duya de punto perdido. Y bueno amigos, este es el resultado final, así quedaron las galletas. Espero les haya gustado la receta, muchísimas gracias por visitar mi canal y nos vemos en el siguiente video.